sola, esos es una tienda que estaba aquí en Carúpano, en la calle Independencia, frente a un hotel que ahorita está la casa Chibebé. En esa casa Chibebé, al frente, el señor don Octavio Cerizola tenía ahí su tienda y embajada de México, España y Venezuela. Él era vicecónsul aquí en Carúpano, cuya casa comercial tenía de todo, pues. Viajó a Caracas ver quién le hacía dos figuras allá en la casa donde él llegó, vio dos negritos y entonces dijo que él quería una figura como esa. Entonces le dijeron, la persona la tenemos aquí en Caracas que acaba de llegar de Francia, apellido Cabré. No sabemos cuál de los Cabré es. Dice que puede ser el abuelo, alguien de ellos. Bueno, entonces ellos se lo hacen, le hacen los negritos. Y cuando don Octavio Cerizola Ruiz los trajo a Carúpano, el meremérito Juan Vicente Gómez se los pide para inaugurar las Delicias y se los lleva. Y de ese entonces los tuvo Juan Vicente Gómez hasta que murió. Cuando mueren los traen en una fragata por aquí por el muelle. Don Octavio Cerizola muere y como los años 62, 63, se pierde la casa comercial, se desaparecen los negritos de Cerizola. Y entonces el Ateneo de Carúpano, cuando entra en función, él entró en el 80, yo entré en el 81, en el 82 empezaron a preguntar personalidades de Carúpano, pues como Pablo Cortés, Pachico Aguilera, Humberto Angrizano, Fortunato Levi de la Casa Sucre, Luis Mariano Rivera y un grupo de personas buscando a los negritos de Cerizola. Cuando entonces llegan y consiguen que un familiar de ellos, Esperanza de Cisco, quien le dice a Gustavo Rodríguez que ella se lo iba a donar en la Ateneo, pero no le gustaba cómo estaban porque estaban dañados. Entonces el Ateneo le dijo que no importaba, como tuviera, él lo, bueno, sí, los trajeron dañados, el Ateneo buscó un restaurador. Cuando lo sacaron de allá, ellos lo pusieron aquí abajo, al frente de nosotros, ahí abajo, estaba, y la banda tocándole, y la gente, varios carupaneros que por la alegría lloraron al verlos otra vez. Y de ese entonces lo tenemos nosotros acá, en el Ateneo Carupano. Hay compositores que le han sacado canción como Luis Mariano Rivera, pero hubo uno de Falcón que sacó una composición y la primera estrofa se la voy a declamar, que es una canción, pero se la voy a declamar. Y dice, tan nuestro como las metras, el trompo y la perinola, así son para Guillermo los negros de Cerizola. Guillermo soy yo, que me ven ahí al lado de ellos, cuidando, y entonces ellos me sacaron a eso. Siendo yo muchacho, a donde están los negritos de Cerizola, ahí a don Octavio, a comprar un libro UFA. Como yo era un muchacho, usted sabe, muchacho travieso, ¿no? De lo de antes, me dice mi papá, mira, si tú no te portas bien, los negritos te van a llevar. Y yo le dije, bueno, ese ni me van a llevar, ni me voy a seguir portando bien, al sigo portando mi papá. Lo bueno que era yo. Muchachos. Muchachos, pico.